Bien, la bordadora la terminamos, la señora la estaba esperando, la Brother P780 creo que es, y no pude filmar bordando, pero quedó bien, quedó bien. El problema que tenía era que estaba corrida un poquito a la lanzadera y la probamos, la probó la dueña y ya se la llevó, vino de Piriápolis, y la esperó en la puerta y se la hicimos en el momento. Y bueno, agarré esta, que la empezó Lucas y ahora estoy mirando y tenemos... A ver. Se supone que esta máquina está andando. ¿Ven los dientes de atrás? Están bien. Y los de adelante están bajos. Algo normal. Hay que afilar las cuchillas. Esta cuchilla, ven que tiene dos colores. La de arriba. Esta no se afila. O sea, en el 99.9% de los casos, las cuchillas que son así no se afilan, se afila la de abajo. Así que voy a poner los dientes en su lugar, que están bajos, y los dientes de adelante. Esta máquina tiene diferencial y vamos a afilar las cuchillas. Ahora muestro cómo afilamos las cuchillas. Bueno, llevo un tornillo acá, que no lo tenía, se lo vamos a colocar. Hay que aflojar este tornillo y sale toda la tapa. Ahora con una mano me va a... no lo voy a poder hacer, pero sale toda esta tapa y nos permite ajustarlo la altura de los dientes. Esos dientes agarran juego, ahora cuando los mire hay que afirmarse y apretarlos bien. Con el tiempo se vuelven a correr, pero se la va a llevar bien de acá. Bueno, ven, ese tornillo que tiene ahí es el de estos dientes y el diente este queda con juego. Así hay que ponerlo bien y afirmarse para que quede bien derechito. Bien, tenemos este tornillo que está acá, que hay que aflojarlo y subir el diente. Ahí subió, lo miro, ven que está a la altura y ahí lo aprieto. Y ahí ya quedó. Así que ahora vamos a terminar de armar, saco la cuchilla de abajo y la afilamos y a otra cosa. Bueno, la cuchilla está acá. Ven que está mal el ángulo, ¿no? Ven que está muy, muy puntiagudo. Como lo vamos a sacar, ya le saqué el tornillo y la vamos a observar. Y vemos lo deformada que está en la punta. Ahora la voy a afilar. A ver si puedo poner esto acá que se vea. A ver, ahí sí se ve. Pero, che, no se ve. Ahí se ve. Bien. La prendo. Busco un punto de apoyo. Puede ser esto. Acá en este caso voy a apoyar acá. Y trabajo acá. Esta punta está muy larga porque vieron que en la plancha queda sobresaliendo. El ángulo acá que le doy acá es 10 grados más o menos. Si lo dejo con mucho ángulo, con mucho filo, así, corta bárbaro, pero se desafila enseguida. Cuanto menos ángulo le demos así, yo le doy 10 grados. Esto ya está. Bueno, ahora vamos a colocarlo. Bueno, acá con este tornillo se aprieta. Está lo más arriba que va. Le falta un poquitito para... Así va a andar. Pero le falta un poquitito para que quede en su posición de trabajo. Esto lo hacen a propósito. Esto es a propósito porque tenemos todo esto de cuchilla. Todo eso de cuchilla que no podemos aprovechar. ¿Por qué? Porque le hacen el orificio de acá, apenas con un poquito de juego. A ver si puedo bajarlo sin que se me caiga la cámara. ¿Ven? Eso nomás de juego. Nada. Para que tengamos que comprar
una cuchilla nueva. Pero nosotros vamos a engañar al sistema. Yo lo voy a sacar esto. Ahí está. ¿Y ahora qué voy a hacer? El orificio ese lo voy a agrandar hacia abajo, cosa que me permita subir la cuchilla y aprovechar casi este centímetro que tenemos acá. No digo que lo aprovechemos todo, pero medio centímetro más nos va a durar unos cuantos años más. Así que voy a hacer eso. Bueno, voy a utilizar esto. No me digan que con la herramienta fácil, ustedes viven de esto, tienen que tener la herramienta adecuada. Si no, dedíquense a otra cosa. No son caros estas cosas y son muy útiles, se van a dar cuenta, una vez que lo tienen se van a dar cuenta qué tan útiles son. Por ejemplo, en este caso nos va a ayudar a poder dejar un trabajo bien hecho, ¿no? Muy bien, derrotamos al sistema. Le alargamos la ranura y esto nos va a permitir subir 2-3 milímetros sin ningún tipo de problema, si nos va a quedar bien. Y la cuchilla está bien, está sana. Bueno, vamos a colocarla. Bueno, ahí ya la vemos puesta, ven dónde queda y ven todo lo que sube. Tenemos cuchilla para muy buen tiempo. La voy a poner en su posición y ya está pronta para enhebrar y probar. ¡Papá ahí! Bueno, ahí está la cuchilla de arriba. La hacemos girar. Y tiene que cruzar el filo de la de abajo. Ya es suficiente. Como sabemos, se está cortando. Hay mucha gente que tiene muchas formas de hacerlo. Yo muchas veces recurro a esto. Pongo un hilo. Perfecto, ya está, esta máquina está cortando. La vamos a enhebrar bien, que está mal enhebrada. Y a probarla, señores. ¡Va para ahí! Bien, comenzamos a enhebrar acá. Acá tenemos varios problemas. Por ejemplo, este cono está torcido. Por debajo llevan unos plásticos acá, que son medios cónicos, que mantiene esto en una posición que no se mueva. De repente un poquitito inclinado hacia un lado, un poquito. Pero fijo, de esta manera miren cómo queda, ¿ven? Entonces, ¿qué hacen las maquinistas? A ver, las maquinistas que están ahí, las maquinistas, ¿qué me dicen? ¿Qué vamos a hacer acá? A ver, ¿qué hacemos? Bueno, se agarraba un pedacito de papel de diario, papel de molde, lo que sea, se ponía por debajo y lo clavábamos ahí. Y ahí quedaba. ¿Está? Lo mismo voy a hacer con el otro, que no está bien. Voy a poner también pedacito de papel. Este es nylon, no tengo papel. Pero yo quiero probarla, no me quiero quedar con la máquina. Después el enhebrado. Veo que está acá como bastante bien. Sin embargo, este no está enhebrado bien. No está suelto. Esto va por ahí. Por ahí. Y ahí quedó enganchado. Después tenemos colores que hacen referencia a cada uno de los garfios. ¿Ven que están acá en colores? Yo creo que es innecesario a veces explicar esto, pero mucha gente pregunta. El amarillo es todo lo que está en amarillo. El rojo o naranja, el rojo, va todo enhebrado en lo que es rojo. No sé. Capaz que soy yo el que está en esos días. Bueno, voy a terminar la enhebrada. Vamos a dar un recorrido por esta máquina. Vamos a dar un recorrido. Hay materiales, no es este el caso, pero hay materiales que se estiran. Cuando uno los cose, se estiran.
La máquina lo cose, pero cuando sale por detrás del pie, queda todo ondeado, ¿tá? Porque se estiró y lo cosió estirado. Por ejemplo, la licra, por mencionar algo. Para evitar ese problema, se creó el arrastre diferencial. Para evitar uno de esos, porque tiene muchas más utilidades, ¿no? Ven que acá tiene un diente, acá también hay diente, y están separados acá en el medio. ¿Logran ver esa distancia? Se puede regular que el diente de adelante transporte más que el diente de atrás, evitando que si quisiera ondearse, el diente de adelante lo tupe de material, no permite que se ondee. Porque, ¿por qué se ondea? Porque cuando pasa por debajo del pie, se estira. Ahora, si lo tupe con material, si siempre lo está tupiendo con material, no pasa eso. Por eso es el arrastre diferencial. El arrastre diferencial tiene dos, se regula, o sea, ¿cómo le puedo decir? No sé, yo entiendo que por algún lugar hay que empezar, pero soy más práctico. Primero saber qué es, y sabiendo qué es, después de ahí vamos para adelante. Por ejemplo, ¿cómo regulo el diferencial? Ah, ponelo en 4 y el otro ponelo en 3. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Mejor que sepas por qué tenés que correrlo hacia el 4. Entonces podés hacer la variación de acuerdo a tus necesidades. ¿Ah? Tenemos. Este es el regulador de puntada. ¿Está? Con este regulamos que sea más largo o más corta la puntada. Y si vemos que ondea, este es el regulador del diferencial. ¿Tá? Cuanto más abajo, más diferencial, o sea, evita que ondea menos, más o menos se utiliza por el 1. Y ahí es diferencial negativo, es para que ondee a propósito. Más o menos se utiliza por ahí por el 1. Pero si nos queda ondeada la costura por el tipo de material que está trabajando, lo llevamos hacia abajo, que es para que no ondee. También podemos corregir al largo con el largo de puntada, ¿no? Esto no va a variar tanto el diferencial como el largo de puntada. ¿Se entendió? Ondea, bajamos. Más o menos se trabaja por 1. Después tenemos otro ajuste acá. A ver si lo podemos llegar a mostrar. A ver, producción, ¿me puede iluminar bien acá? Bueno, esta cuchilla, que es la de arriba, que es de vidia, la voy a retirar. Se empuja, se gira y ahí queda retirada. ¿Por qué? Porque quiero mostrar algo. A ver si puedo mostrar. Hago todo lo posible. Ustedes entienden que hago todo lo posible. Esto que está acá, eso es una colita. ¿Tá? Esa colita yo la puedo regular de acá adelante. Puedo regular que vaya más hacia atrás o que no. Si yo le pongo que vaya más hacia atrás, ¿qué es lo que hace? El ancho de overlock. El ancho de overlock. Así, este ancho de overlock me va a quedar más ancho. ¿Tá? Si yo lo traigo hacia adelante, va a quedar más angosto. Si yo lo pongo en 0, bien contra acá adelante, me va a hacer rulete, obviamente, totalmente regulada con el diferencial, con el largo de puntada. Pero si lo traemos hacia adelante, nos ayuda a hacer rulete. ¿Tá? Creo que se entendió. Normalmente se utiliza, yo al menos, a mí me encanta el overlock ancho, bien atrás, yo lo uso así. Después esta cuchilla, no recomiendo coser sin las cuchillas. Hay gente que levanta la cuchilla y cose sin que corte, se le puede meter hilo para adentro. Y ven ese garfio que sale ahí, este, si le dan muy ancho, lo agarra ese garfio y hace un destrozo, así como lo oye. Así que recomiendo que utilicen la cuchilla abajo. Bueno, voy a poner el pie y lo vamos a probar. Me estaba olvidando, caramba, caracoles tuertos. Esto que tenemos acá, esto, eso es una tuerca de mano. Quiero que se vea qué hace. Y después cosiendo vamos a ver. Esta tuerca de mano también nos regula cuánto queremos que corte las cuchillas. ¿Ven que ahí se entran a separar las cuchillas?
Ahí corta más ancho, le da más tela, más material para sobrehilar. Y si le doy en sentido contrario, va a cortar más angostito. Eso cada uno lo regula de acuerdo a sus propias necesidades. No le puedo decir que lo dejen en tal medida porque lo tienen que ver ustedes. Bueno, lo vamos a probar. Bueno, decidí enhebrarla, probarla con ustedes viendo. Ver los problemas que hace desde el vamos y cómo los voy solucionando. Esta máquina no estaba cosiendo, ahora la voy a poner a coser y con qué problemas me voy a encontrar. Cerramos tapa, voy a poner un pedacito de tela, atamos el pie. ¿Ven? Yo cada paso que encuentro, me encuentro con un problema. Yo lo encuentro muy suave esto. Esto lo encuentro muy suave, ¿eh? Esto lo encuentro muy, muy, muy suave. A ver, voy a poner pausa. Bueno, acá arriba tiene un orificio con un tornillo que nos da acceso al tornillo que le da presión al material. O sea, lo voy a apretar hasta que a mí me deje. Ahí me está dejando más tranquilo. Ahora sí. Bien, ahora apretó bien. Ahora, ¿vieron que cada pasito que vamos dando es un problema? Bueno. Ahora vamos a coser. Obviamente va a coser como la cara mía, ¿no? Horrible. Pero quiero escucharla. Primero, despacito. Bien. Voy a hacer toda esta costura para mostrar las conclusiones. ¿Y qué voy a hacer? Bien. Costura. Arriba está bastante bien. La llevo. Está bastante bien. Abajo vemos que las agujas, del orificio de la aguja sale el hilo hacia el costado. Está flojo la tensión de la aguja. Se logra ver. La tensión de la aguja está floja. Y la tensión del garfio inferior está muy apretada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a aflojar solo el garfio inferior. Voy a aflojar un poquito el garfio inferior y voy a apretar un poquito el garfio de arriba y voy a apretar las tensiones de las agujas. Próxima costura es garfio inferior muy apretado. Lo llevo al 1. Garfio superior muy flojo. Vamos a ver que esté bien enhebrado, porque no sea cosa que lo hayamos enhebrado mal. Mirá, estaba salido de acá. Lo voy a apretar. Y las agujas las voy a apretar. Las voy a poner en 3. En 3. Ahora, próxima costura. A ver qué hace. Ya vimos lo que hizo recién. Voy a coser al lado. Para poder comparar. A ver. Opa, se me cae esta cámara, qué cosa, che. Ahí está. Bien. Mi Dios, cuando tenga plata me voy a comprar un buen trípode. Bien, arriba está un poco apretado el hilo de arriba. Recuerdan que lo apretamos, bueno, nos quedó demasiado apretado. Abajo ya la costura de la aguja quedó bastante bien, ¿tá? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No sé si ustedes logran notar, se va a ver mejor acá, la unión de los hilos. Ven ahí y ven que acá sube
y queda contra acá. Cuando hace eso, por lo general es un cono de hilo que se está trancando. ¿Tá? Es un cono de hilo que está saliendo mal, un cono de hilo. Es uno de los conos de hilo, en este caso es el hilo de arriba, del garfio de arriba, que está teniendo problemas. Así que bueno, voy a apretar un poquito el de abajo, voy a apretar un número más las agujas y voy a coser al lado. Ay, mi Dios. Y se me va la cámara. Bien. Tenemos la aguja del medio, que es este, que está flojo. Lo voy a apretar. Ahí. Bueno, ahí se ve que está bastante linda la costura. ¿Logran ver? Y abajo está perfecto. ¿Vieron cómo lo pude regular? Es así como tienen que hacer ustedes. Abajo y arriba. Espero que se haya entendido. Ahora vamos a hacer lo de la colita de la chapa de dientes. ¿Recuerdan la colita? Bueno, voy a hacer que corte más angosto. ¿Recuerdan que teníamos uno acá de costado, que si lo girábamos hacia un lado? O lo girábamos hacia el otro, era más o más grueso o más fino, ¿no? Como estoy quedando sin batería, ese es uno de los problemas que estoy teniendo también. Estoy cansado, ya no quiero saber nada más con los minutos. Voy a poner a cargar el celular.